Les recuerdo en dirección al municipio de Irapuato sobre la carretera federal. Solamente hay un carril habilitado para los automovilistas. Exigiendo que no se entregue, que no se permita la instalación de este relleno sanitario. Y bueno, como pudimos apreciar, también fueron en algún momento interceptados por dos representantes del gobierno del estado. Lo que pues molestó a los habitantes, que enseguida pues les pidieron que se retiraran.